al più mal vento muta d'accento e di pensiero e di pensier. En Chavo Italia seguramente en algún momento estaremos cubriendo todo aquel acontecimiento tan grande que fue el conflicto bélico que finalizó en el año 1945, la Segunda Guerra Mundial, la que trajo aparejada muchos problemas para el sur italiano, puesto que a partir de ello muchos pobladores de esa zona tuvieron que emigrar hacia América, empezando también por otro país europeo como Portugal, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Brasil, hablemos de la Argentina, de donde bueno, se vinieron más precisamente, como dijimos, del sur de Italia, de un pueblo muy pero muy resonante para los santiagueños como Petineo. Desde allí, a quien hoy tenemos el gusto de entrevistar, Petineo, como les dije, de allí y hoy con nosotros y para contarnos todo acerca de esta gran historia, Antonio Oieni, Nino para los amigos. Un saludo. Bienvenido a Ciao Italia. Seguramente la guerra no quedará como un lindo recuerdo, ¿no? Porque trajo aparejado muchos problemas para el pueblo. Pero, a ver, Petineo es una zona llana del sur, perteneciente a qué provincia? Provincia de Mesina. A provincia de Mesina. Es un pueblo que bueno, como todo italiano, tiene sus costumbres, pueblo, tiene sus tradiciones. Todos esos pueblos, el más comerciable. ¿A qué se dedicaban ustedes? A cosechar el... Aceituna, naranja, todo tipo. ¿Limones? De frutos, sí. ¿Y qué producían? ¿Aceite? Aceite, con el aceite, con la aceituna, el aceite. ¿Para el consumo de ustedes, para vender? Para vender también. ¿Y ahí se veía involucrada toda la familia? ¿Trabajaban todos? Sí, generalmente teníamos todo, propiedad, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nos dejaba la parte a cada uno, como aquí. Sí. Como aquí, bueno, algunos lo desheredan porque no sirve. Y seguramente. Es como aquí también. Claro, como aquí también. Bueno. ¿El nombre de su padre, Nino? Miguel Oieni. ¿El de su madre? Atinello Rosario. ¿Rosario? Atinello. Atinello. El apellido. Rosario es el nombre. Bien, bien. Usted tiene una hermana que lamentablemente nos contó que hace meses dejó de existir. ¿Ella era su nombre? Gaetana. Bueno, ustedes vinieron todos juntos. ¿O vino su padre primero? No, ¿cómo fue? Mi papá aquí ha venido primero. Sí, por un problema que yo he tenido, parálisis. Sí. Y no me permitían viajar. Entonces, así, mi mamá no estaba de acuerdo. Empezó a buscar. Había gestores que se dedicaban a eso. Me han tenido que revisar y cosas así. Y entonces, ha pasado un año. Hasta conseguir el permiso para poder viajar. Efectivamente, hasta que podemos viajar. Antes de lo que es el viaje, yo quiero recordar lo que sí es el pueblo de Petineo. Hoy seguramente algún cambio que otro habrá sufrido. Sí, yo capaz que no lo reconozca. Seguramente, con el paso del tiempo. Pero me hubiera gustado viajar, pero como yo lo he dejado, ¿sí? Va a ser imposible.
Bueno, para refrescar un poquito de esa memoria, ah, que la tiene. La alegría, tiene, sí. Claro. Pues yo lo tengo. Yo lo estoy viendo. ¿Ha visto? Se acuerda de todo, sí, absolutamente. De todo. La fiesta del pueblo con qué virgen, ¿cómo se llama? La Santa Liva. Santa Liva. Ah. Una fiesta de como en todo pueblo la italiano. Piedad, después igual que Cristo, la piedad. Uh-huh. Y había otro más. Se congregaba todos los pueblos de la zona. Sí, sí, sí. Y a ver, seguramente. Para nosotros la única alegría eran las fiestas esas, porque por ahí nos encontraba nuestro padrino y nos regalaba algo. ¿Lo esperaban entonces? Claro, sí. Y bueno. Como todos niños, y niños claro. con los que usted frecuentaba. Todos eran de doble apellido. Ajá. Porque ahí les buscaban padrino rico. Sí, y todo, ¿viste? A mi maestro de tercer grado allá en Italia, una vez me he ido a la banda, cuando me vino Dios, me he ido a la banda y uno me chistaba, una persona me dijo, oye, yo no conocía a nadie, recién llegado, y era desconfiado, imagínate. Bueno, había sido mi profesor Gentili de tercer grado, que se vino aquí también. También. Pero se ha vuelto a Italia porque no le ha servido de nada el magisterio para aquí, para Argentina. Averiguamos eso. Así como Gentile, ¿de qué otros apellidos recuerda que hayan venido también como usted acá a Santiago del Estero, del pueblo? De sí, sí. ¿Qué apellidos? ¿Recuerda? A ver. Regatuso. Ajá. Gentili. Franzón. Tendré que hacer memoria. Conozco. ¿Estorniolo, están campeando? Estorniolo, están campeando. Ajá. Bueno, más o menos en lo que estamos en el programa. Sí, sí, sí. Recabamos información y que sabemos que de Pequineo sí, también sí. Se vinieron. Todo gente buena, gente trabajadora. Y todos sufrieron esa guerra, sí, como todos, ¿no? Sí, sí, casi somos la misma edad. Sí. ¿Se refugiaban en dónde por la guerra? Bueno, nosotros, resulta que en el pueblo, en la Mota, vos has visto que no. Sí. Bueno, la Mota, que la quiero explotar, sí. Por cuestión política. Y si casi que se hacían guerra. Bombardeaban. Pertineo con Mota. La otra de mi abuela, parte de mi madre. Y bueno, ¿y cómo felizmente no han podido matar. Ni a mi abuela ni al príncipe ese, no. Ni a qué refugio habrá tenido, andar a saber. Y un castillo de piedra. Pero nosotros lo pasábamos mal. ¿Cómo? O sea, ¿se ¿Cómo? Refugiaban en un sótano? Nosotros nos refugiábamos en un sótano, pues nos empiojábamos todos. Y sí, porque tenían que estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Uno se lea y bueno, no, tiene mucho tiempo no estaba. ¿Y la guerra duró casi 7, 8 años? A ver. Sí, pero allá no ha durado por lo menos ni un año. Ajá. Y después que los norteamericanos son hechos de amigos. ¿Con ustedes? Bueno, todo, con el pueblo. Con los pobladores, sí. Los norteamericanos. Sí. ¿Y de qué es lo que, cuando estaban ahí refugiados, ya tenían comida almacenada? No, cada uno hacía en su casa. Y o sea, salían y volvían al refugio. Sí, claro. ¿Y cuando terminó, cómo fue esa noticia? Que le dijeran, bueno, pueden salir porque la guerra... Dicen por radio, se anuncian todo. Sí. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había dejado la guerra en el pueblo de ustedes? Los norteamericanos han dejado riqueza, ametralladora, motos,
esa, ¿vehículos? Sí, vehículos, sí. Todo. Ellos de alegría, pobrecito, porque todo, cada uno está en la guerra, es todo sobre lo mismo. Todos tienen familia. ¿No querían estar? Todos extrañan. La alegría a ellos no les importó nada. Se fue. Han dejado todo. Han dejado ametralladora, como te digo, todo muerto. Eso sí. Y cuando le tocó el momento de decir que alguien le dijera, Nino, nos tenemos que ir a la América. Ajá, yo no quería venir. No quería venir porque, por mi patrón, porque ya me había encariñado. ¿Por qué su patrón? ¿A qué se dedicaba? ¿Mi patrón? ¿Usted a qué se dedicaba? Él me enseñaba. ¿Qué le enseñaba? El oficio. ¿El oficio? Zapatero. Listo. Usted cuando vino acá era lo que hacía, pero lo aprendió ahí, en Italia. En Italia, yo no he sido cualquier chapucero. Eso lo digo así en la televisión, donde sea. Y todo Santiago me conoce a mí. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Gobruno Automotores, 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Lo que estudiaba con su patrón era aprender el oficio de fabricar y de arreglar calzados, porque no había comprar. Sí, fabricábamos, o sea, sacamos la medida, o sea, hacíamos zapatos a medida. La gente de doble apellido agarraba la cinta métrica, un pedazo de cartón, te ibas a sacarle la medida. Uh-huh. Y después le llevabas, arreglado con mi patrón, le llevabas y a vos te largaban la propina para otro chico. ¿Qué edad tenía? Y yo tenía 14, 13 años, hasta los 15 todavía. ¿Que cuando le tocó venirse ya? O sea, ya tuvo 15 que dejar venía. Eso.
cosas que le tocó dejar allá, entre ellas el oficio, a lo que estaba aprendiendo y a lo que se estaba dedicando. ¿Qué otras cosas más recuerda que le pesaban en el momento de tomar la decisión de venirse? De venir porque ya uno estaba cosechando amigos. Imagínate, se da uno, empieza, como aquí le dicen, le da de pavo, ¿no? Y bueno, y uno ya estaba encariñado con la gente de ahí. Y es difícil. Como sería difícil de aquí irme. Claro, yo, ya con tantos años acá. Yo cuando yo tenía plata, había una época que yo, en el año 90, he tenido $28,000 de la plata. Y tenía para irme, y no miedo porque mi mamá estaba enferma. Pero tenía miedo de irme y no volver más. O sea, en este momento usted podía decidir. En aquel instante, cuando tenían que venirse de Italia, no era su decisión, sino la de sus padres. ¿Cuándo? ¿En aquella vez? Claro. Ah, sí. Tuvo claro. Que acatar la orden, entonces. Claro, claro. 15 años, te imaginas. Tiene que ir a donde ellos te digan. ¿Y ese momento del puerto, era en, dónde era el puerto de donde Buenos salía? Aires. De Italia, me refiero. En Nápoles. ¿En Nápoles? No. En Génova. En Génova. Desde allí salían los barcos hacia... Ahí se me ha embarcado. Hacia Estados Unidos, hacia Brasil. Claro. El suyo hizo varias paradas, ¿no? En su barco. A ver, en Río de Janeiro. No, en Portugal, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires. Cuatro paradas entonces hizo. Y mientras tanto, en ese viaje, ¿que duró cuánto tiempo? 16 días. 16 días. ¿Usted qué recuerda de ese viaje? ¿Cómo era el viaje? No quisiera recordar el viaje, porque me pasó enfermo, descompuesto. ¿Le hizo mal el mar? Sí, mal. Mi mamá y mi hermana no. Sí. Pero, ¿de qué podían disfrutar ahí? Bueno, la juventud, de todo. Había pileta, natación, cancha de básquet, cine. ¿Sí? O sea, atracciones para sí, que... Sí, durante el día te recorrías el barco para conocer todo. El barco a donde nosotros veníamos de tercera categoría. Nosotros estábamos 7 metros bajo el agua. Hace cualquier ventanita de eso se abría, chao. Se hundía. Cuando llegó acá a la Argentina, al puerto de Buenos Aires, Allí lo esperaba su padre entonces, que se había venido antes. Mi papá y el hermano de mi papá, mi tío. Los dos. ¿Y qué recuerda de ese momento cuando llegó? Sí, venían todos, estaban todos sus changarines, ¿viste? El puerto era inmenso, grande. Y yo no entendía nada. Una palabra. Sí. Y entonces le digo a mi papá: papá, ¿qué es lo que dice ese? Ah, qué sé yo, me decía. No, todavía no sabía ni una palabra. Mira. Hace un año que estaba aquí y no sabía nada. ¿Él había venido a Santiago del Estero? Sí. ¿Directamente? Sí, sí. O sea que ustedes llegaron al puerto y se vinieron a Santiago. Claro. ¿Sí? Eso no se me esperaba allá. Que es aquí donde estamos nosotros, el pasaje Gorostiaga. ¿Sí? A ver, no. Nosotros de aquí. De Buenos Aires, íbamos a UNSA, que me iba a vivir. Ah, por acá casa, en la zona. Una casa que nos han prestado. No sé si vos lo has conocido, los Danas, que vendían material de construcciones. Dana, sí. Que son árbitros de básquetbol, los más. Claro, los referís. Yeah.
la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Ya se asientan acá con su papá se dedicaba a qué precisamente? Bueno, mi papá, vendedor, así, tenía un triciclo. ¿Ambulante? Ambulante. Como muchos que lo hicieron cuando llegaron italianos. Claro, le han facilitado, le han dado unos pesos que se compre ese triciclo, porque primero tenía, andaba caminando sin nada, ni siquiera ella, hasta que la compró ese. Y bueno, yo entonces, yo, ese ha sido mi comienzo, mi principio. Yo trabajaba con escarpelato frente al Banco de la Nación, frente al Banco Francés. ¿A qué, qué hacía ahí? Es un gran modelista. Mira, trabajaba ahí. ¿Pero usted con el calzado? Siempre con el calzado. Siempre con el calzado. Sí, claro. Otra cosa no he hecho, pues no sabía. Bien. Y dedicándose a esto, bueno, conoció mucha gente, estuvo en distintos lugares de Santiago. He conocido muchos amigos. ¿Qué lugares de Santiago ha tenido su taller? ¿Qué lugares? Trabajado. Ajá. Yo, bueno, por empezar, a donde, en la Unzaga, allá en la casa, misma casa que vivíamos. Sí. Ahí tenés otro la taller. Pieza sobre la calle, uh-huh. Tenía el taller, pero a mí se me traían pocos zapatos porque me veía muy chico a mí. Y ¿no tenía, le tenían fe? Me tenía miedo que le echa a perder el zapato. Sí, claro. En este oficio conoció a su mujer, ahí, ¿no? Tenido, sí. ¿Pero fue así? Sí, en Alvear, Que fue llevarle el calzado y que... Ella me ayudó llevando los zapatos. Y así la conoció. Bueno, yo me tiré un lanchecito como igual que Jorge, ¿viste? Que Jorge, ¿no? Que ha dado el resultado. Y bueno, y así entonces formó su familia, porque se casó por con Victa. Victa, con Salva Paz. Y así nacieron sus hijos. ¿Cómo se llaman? Y bueno, uno Luis, Enrique. Otro Antonio. ¿El mayor? Sí. ¿Y la menor? María Estel. Bien. Y bueno, así también vinieron sus nietos. Ay, qué hermoso. Sí. Los nietos que seguramente... ¿Cuál más lindo, mi nieto? Lo completan, ¿sí? Sí. Bueno, seguramente con tantos años que ha vivido en su tierra... La pena más grande que tengo, Jorge, es... perderla a mi hermana. Seguramente. No tengo ganas de vivir a veces. Y es así. Cuando alguien pierde un ser que ama y con la que se crió y con la que vivió todo. Porque fue su infancia, fue el viaje, fue... Todavía me encuentro la Charo, me dice, bueno, porque era la única. No, para que no sea la única. Puede tener 20 hermanos, igual, lo siento, uno. Seguro. Claro.
Dentro de todo esto, ya como reflexión final, el haber vivido allá, el haber vivido todo aquello del viaje, de la guerra, de llegar aquí a esta tierra, de hacerse un santiagueño más, un argentino más. No lo... Yo te doy gracias a Dios de haber tenido todo sin faltarme nada aquí. Dentro del oficio que uno tiene, la pobreza, he vivido bien. Así que yo, bien sabe, hasta he tenido auto, alguna vez también, otra vez he tenido. Pero eso no hace gente a nadie. Lo material no importa. Le he dado al otro, vago, ¿visto? Y bueno. Igualmente dejó raíces que... La he dejado, ya te voy a decir, a Sai, a cierto muchacho que le enseñó el oficio. Ajá. Y la única alegría que tengo que nunca me han venido a ver. Y bueno, y está su hijo, ¿no? Luis. Sí, Luis. Que tiene su taller en... Él se iba a recibir mecánico en la escuela industrial y quería dejar. No, me dice, voy a enseñarme el oficio, nomás papi. Ya no quiero ir más a la escuela. Uh-huh. Porque tenía reclamo a patada en la escuela. Ya le habían corrido, ya le habían recibido por mí porque tiene conocido. Y bueno, no le digo, o te recibe y te enseño el oficio, las dos cosas. Mira ahora, si no me hacía caso. Él tiene su taller en Belgrano, casi Alsina. Casi Alsina. Sí, y bueno, y es una... Él era todo mío. Sí. Claro, es una herencia de su experiencia de vida. Así que, claro. Bueno, no sé qué reflexión le cabe, pero usted, después de todo esto que vivió, ya ¿cuántos años tiene? Ahora, 76. Con 76 años. ¿Y todavía por delante un poco más? No, ahí nomás. ¿Qué puede decirnos? Ahora va a tener que darme de comer vos. ¿Qué puede decirnos, Nino? ¿Cómo? ¿Qué puede decirnos? ¿Cuál puede ser su reflexión? Bueno, ¿italiano, argentino? Sí, estoy orgulloso de ser argentino. Pues yo me he hecho argentino también. Y sacó la carta de ciudadanía. Uh-huh. Y eso tengo las dos cosas. Así que si yo viajo, no tengo problema. Para volver, las cosas. Bueno. Muchas gracias, Nino. Bueno, no tienes por qué. Gracias, mille. Portate bien. Io ballo
sulla stessa mattonella. No, non essere geloso se con gli altri ballo twist. Non essere furioso se con gli altri ballo rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core. Ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più.